Hola amigos, los invitamos a compartir un nuevo video. En esta oportunidad estamos saliendo desde el embarcadero de Niebla hacia Corral. Tomamos una pequeña embarcación, vamos a cruzar por lo que es la desembocadura del río Calle Calle, donde se junta con el mar. Los invitamos a conocer esta isla, que sabemos que tiene un fuerte y es un lugar con mucha historia. Estamos visitando Valdivia y sus alrededores. La primera semana de enero del 2023. Acá podemos ver, esa es la isla de Mancera, que también sabemos que tiene un fuerte. Aproximadamente el cruce nos lleva entre 20 minutos más o menos. Así es que disfrutemos este pequeño viaje en lanchita. Y llegamos a lo que es el puerto de la bahía de Corral. El puerto de Corral, en tiempos de la conquista española, fue una bahía muy fortificada e inexpugnable gracias a un sistema defensivo de fuertes para proteger a los españoles de los constantes ataques de piratas y corsarios de otros países, como por ejemplo la ocupación holandesa. De 1644. Tanta fue la importancia que tuvo Valdivia en esa época que en esta bahía puerto se llegaron a construir 17 fortificaciones en todo el perímetro de las actuales comunas de Valdivia y Corral. Caminando por lo que es la costanera o una plaza que encontramos a la entrada, hay unos canteros, maceteros con forma de embarcaciones, está bien cuidada, se ven cañones y como le comentábamos, estamos en la primera semana de enero, así que todavía quedan vestigios de la Navidad, hay ornamentación navideña. Se puede ver un pesebre. Encontramos una pasarela, es un lugar muy lindo, parece que es nuevo por la parte del frente del fuerte, así que pensábamos que podría ser la nueva entrada al fuerte. Sabíamos, ya habíamos venido, entramos por otro lado, así que pegamos la vuelta por la plaza. Para poder entrar, encontramos la entrada original. Después de pagar una pequeña entrada, entramos al fuerte y castillo San Sebastián de la Cruz.
El castillo, con sus 21 cañones, era el más poderoso de la bahía después del castillo San Pedro de Alcántara, en Mancera, en el cual estaba el alto mando militar español que comandaba la bahía. Desde hace unos años, durante los veranos, se hacen recreaciones de la vida hacia el 1800, con soldados de uniforme, armas de época, disparos de cañón y mosquetas, como una semblanza de la vida civil y bélica de los fuertes. Nosotros buscamos una sombra en un lindo lugar porque está muy limpito, muy bien cuidado. Nos tomamos unos matecitos y continuamos recorriendo el fuerte. Sabíamos de este túnel, pensábamos que era la entrada, la nueva entrada que tenía el fuerte, pero nos equivocamos, ahí se ve la pasarela, así es que tuvimos que dar la vuelta y entrar por la entrada original. Después de visitar lo que era el patio de ejercicios, donde ejercitaban, hacían sus pruebas militares, subimos las escaleras para ya dirigirnos a lo que es la salida del fuerte, porque queríamos conocer otros lugares, las bellezas de Corral, a ver qué descubríamos. Pasamos nuevamente por la plaza y nos dijeron que a 1000-2000 metros allá enfrente se puede ver lo que es la barcaza, así es que pasamos por el espigón, pasamos caminando por la bahía hasta volver a retomar lo que es la ruta, otra vez lo que es la avenida costanera, para ver si podíamos tomar la barcaza de vuelta. Valió la pena caminar, caminamos bastante, pero disfrutamos unas hermosas vistas y encontramos unas escaleras, así que decidimos subir para conocer algo más. Se ve que de noche se pone linda esta parte, tiene full tracks, todo lo que es la baranda estaba con luces, se ve que a la noche se pone muy pintoresco el lugar, muy lindo. Vamos subiendo para ver qué vemos en la parte de arriba. Ya sabemos que no tenemos que alejarnos mucho de lo que es la playa, porque nos podemos llegar a perder. Así que conocimos algo del interior de Corral. Conocimos sus construcciones, seguimos caminando, pensábamos que la bajada era por este lugar, pero no, había una casa, así que tuvimos que continuar, seguir por la calle hacia lo que es la bahía, la costanera. Thank you.
Llegamos a lo que es la terminal, el ferry, queríamos tomar la barcaza. Vimos lo que es el costo, los horarios de salida. Teníamos aproximadamente 20 minutos para que salga. Así es que quisimos conocer un poquito más allá. Nos fuimos a ver si podíamos ver más de cerca el barco de carga, ese grande que veíamos hace un rato. Así que fuimos. A mitad de camino encontramos un mirador, pero no quisimos subir, pasamos de largo porque para llegar al barco grande ese nos quedaba todavía bastante tiempo, teníamos miedo de tardarnos mucho y perder el ferry. Así es que nos apuramos, caminamos un poco más hasta donde pudimos, nos acercamos. Tomamos algunas fotitos y volvimos a conocer el mirador, a ver un poquito de las vistas, lo que se veía en la parte de arriba, a bastante sombra, hay un árbol, hay una pequeña virgen también. Y llegamos, creo que a horario, los lugareños parece que conocen el horario porque cuando pasamos la primera vez no había gente, cuando ya vinimos de vuelta había bastante gente esperando, compramos nuestro pasaje y podemos subir. Me hizo acordar la primera vez que subimos a un ferry, que fue desde Buenos Aires a Colonia del Sacramento en Uruguay. Iba con un poquito más de gente que este, pero fue la primera vez. Esta creo que es la segunda o tercera vez que me subo a un ferry. Podemos disfrutar, ahí podemos ver el buque que fuimos a ver hace un ratito, mientras los vehículos se van acomodando. Y una vez que está todo asegurado, se acomodan los vehículos, comenzamos a dar la vuelta. Ya estamos dejando atrás a lo que es Corral.
para dirigirnos al embarcadero de Niebla. Ya estamos terminando nuestra visita, lo que fue por ahora, a Corral. Estamos volviendo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Seguimos disfrutando del viaje, nos quedan unos pocos minutos, pero como en todo lugar turístico nos recomendaron que hay que tener cuidado de los carteristas, guardar la billetera, la mochila, como en este caso, cuando uno no se da cuenta le sacan las cosas. Menos mal que quedaron filmadas y escrachadas en la foto. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Llegando el ferry a lo que es el embarcadero. Una vez que atracó, tenemos que averiguar para tomar un colectivo hacia Los Molinos. Calculamos que de aquí estamos a 5 kilómetros de Los Molinos. Preguntamos por un micro, como le dicen acá, la micro, para regresar donde estamos parando, en Los Molinos. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine. Bueno, y ya estamos regresando. Estamos terminando este videito por aquí. Pasamos en una embarcación pequeña hasta Corral, vinimos en una embarcación más grande, así que espero les haya gustado tanto como a nosotros.
Los invitamos en un nuevo video, les invitamos a que comenten, que le pongan me gusta, que se suscriban. Y recuerden que siempre debemos ser agradecidos en todo, no importa la situación que estemos transitando, que estemos pasando, siempre debemos ser agradecidos. Será hasta un nuevo video que seguro será por estos lugares. Chau, chau. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time.